posible que una mente universal les haya conferido genialidad a ciertos individuos a lo largo de la historia. Y de ser así, podría haber evidencias de este fenómeno. En el Centro de Investigaciones de la Mente de la Universidad de Nuevo México, el neuropsicólogo Rex Young, con una máquina para magnetoencefalografías, la actividad de las ondas cerebrales de un voluntario. El Dr. Young cree que esta prueba puede mostrar qué efectos produce la inspiración creativa en el cerebro. Pondremos a André a realizar tres tareas: la primera es vocabulario, la segunda doblar papel, y la tercera es razonamiento inductivo. Cuando el voluntario realiza estas tareas cotidianas, el magnetoencefalograma muestra una actividad cerebral normal. André mueve los ojos de lado a lado, pero luego, Hace que el voluntario despeje su mente. André, cierra los ojos y relaja tu mente un momento. Cuando el voluntario relaja su mente, su actividad cerebral disminuye. Sin embargo, el magnetoencefalograma muestra una actividad cerebral normal. Muestra repentinamente algo nuevo. Ondas alfa. Los científicos dicen que estas ondas cerebrales muestran que la mente inconsciente actúa en el trasfondo fuera de nuestros pensamientos conscientes. Las ondas alfa están asociadas al pensamiento divergente, la manifestación de la cognición creativa. También se asocia con relajar el cerebro. Me parece que esto es importante para que el genio se manifieste esta habilidad, de pensar en nuevas ideas que nunca se habían pensado antes. Es posible que las ondas alfa hayan sido el medio que emplearon Ramanujan, Einstein y Mendeleev para recibir sus destellos de brillantez mental, o el medio por el que los antiguos pudieron canalizar la sabiduría de los dioses mientras desarrollaban su civilización. Y de ser así, ¿de dónde cree la ciencia convencional que proviene en estos pensamientos? Esta es la pregunta del millón de dólares. Es como preguntarse, ¿qué es la conciencia? Es una pregunta que desconcierta a los neurocientíficos. Los teóricos de los antiguos astronautas creen que es posible que aquello que parece de origen divino o que puede inspirar genialidad y que aparece inesperadamente en la mente de los genios podrían no provenir de la mente humana, sino de un mundo extraterrestre. De cierto modo, una y otra vez percibimos una misma temática. Una temática que sugiere de manera deliberada que hay una interfase en nuestras mentes que dirige el progreso de las invenciones e innovaciones humanas, siguiendo un libreto predefinido con el objetivo de obtener un resultado predeterminado. Debemos preguntarnos si acaso los extraterrestres usan este volumen de conocimientos de la mente universal. ¿Qué es la mente universal? Dirigen a ciertas personas en determinados momentos cuando lo consideran adecuado, y de cierto modo supervisan la educación de sujetos que están listos para recibir estos conocimientos. Si el registro acásico realmente existe, es posible que los extraterrestres lo usen para transmitir conocimientos que buscan moldear nuestra civilización. Quizá encontremos la respuesta al examinar hallazgos científicos y tecnológicos alcanzados por diversas personas en diferentes lugares simultáneamente. Washington, DC, 14 de febrero de 1876. Un abogado que representaba a Alexander Graham Bell, acude a la Oficina de Patentes de Estados Unidos, para patentar algo que Bell describe como el telégrafo armónico, un artefacto que transmite los sonidos del habla. Sin embargo, Bell es el segundo en introducir ese mismo día una solicitud de patente para un artefacto que luego se conoció como teléfono. Se acredita generalmente a Alexander Graham Bell por haber inventado el teléfono, pero es interesante que un hombre llamado Ilaiche Gray parece haber inventado un artefacto similar justo al mismo tiempo que Bell. El invento de Bell implicaba hablar a un artefacto que no estaba conectado de la pieza por la que se debía oír. El aparato de Gray incluía ambas partes en una sola pieza, y en realidad así funcionan los teléfonos modernos. ¿Cómo es posible que dos inventores tuvieran la misma revolucionaria idea en el mismo punto de la historia? Esa patente nunca había sido solicitada en el mundo. Sin embargo, ese mismo día la solicitaron dos personas. ¿Podría esto ser evidencia de que realmente hay un registro acásico? una mente universal a donde ciertos individuos pueden conectarse. Tanto Bell como Gray dijeron que el otro le había robado la idea. Pero no hay duda, ambos genios estuvieron desarrollando el concepto del teléfono independientemente durante años. Esta asombrosa historia no es única. De hecho, la creación de inventos de teléfono es un gran éxito. De manera simultánea, pero independiente, sucede con una frecuencia sorprendente. A través de la historia, ha ocurrido este raro fenómeno de que varias personas descubren lo mismo, más o menos al mismo tiempo. Incluso cuando no están cerca e ignoran lo que hace el otro. En 1922, dos sociólogos de la Universidad de Colombia, William Avery y Dorothy Thomas, publicaron un trabajo llamado ¿No se pueden evitar los inventos? Su investigación encontró al menos 148 inventos simultáneos, en los que sus creadores sabían poco o nada acerca del trabajo de su rival. Ambos, Wallace y Darwin, dieron con la idea de la evolución por separado. Y también el cálculo se descubrió de modo independiente. Muchas personas descubrieron el oxígeno. Y muchas personas inventaron la tabla periódica. Es un fenómeno sorpresivamente común. Agburn y Thomas concluyeron que si los genios que dieron con invenciones hubiesen muerto al nacer, sus inventos no se habrían perdido. Otros habrían hecho descubrimientos similares en la misma época. Hay una expresión que dice que una idea que está a punto de ser descubierta se encuentra en el aire. Un concepto o experimento. Es como si estuviera en el aire. Pequeños pedazos que flotan, y alguien tiene que unirlos para hacer el descubrimiento. Se ha sugerido que quizás, si esté de algún modo físicamente en el aire, algún tipo de información a la que la mente humana pueda conectarse, para que estas cosas ocurran. Es posible que el conocimiento colectivo del universo, lo que algunos llaman el registro acásico, esté embebido de la energía que nos rodea, y que aquellas personas que llamamos genios, sean un puñado de individuos que tienen mayor acceso a este. ¿Qué rayo sucede? Estos son pensamientos abstractos y complejos, no son cosas que simplemente se pueden hacer, no son cosas que solamente nos puedan ocurrir al azar. Algunos sugieren que es un inconsciente colectivo, que es una mente impersonal, que todos compartimos la que hace esto, pero también existe la interesante idea de que hay un efecto deliberado en proceso de qué seres extraterrestres operan a través de nosotros para implantar ciertas ideas y conceptos para que encajemos en un proceso, un cronograma de una evolución humana prescrita, en la que ciertos hallazgos ocurren en ciertos momentos. Es posible que los inventos simultáneos sean más que una coincidencia, más que el mero hecho de que hay inventores trabajando en la misma tecnología básica. Y de ser así, lo controlan todo unos seres de otro mundo, valiéndose del registro acásico para revelar la información a los genios de la humanidad, cuando el tiempo es conveniente, según sus planes. Podría ser posible que mientras estos académicos e inventores trabajan en inventos similares, en problemas similares, de pronto, sí, todos se sintonizan simultáneamente a esa porción de conocimiento, información, que les faltaba a todos ellos, y finalmente la encuentran. Todo gracias a que se conectan a esa mente universal, y que se sintonizan en el momento justo, y que nosotros ya hemos sido llevados a ese nivel en el que estamos listos para desprender la proverbial manzana del árbol, si los extraterrestres están usando el registro acásico para transmitir sabiduría que está moldeando el curso de la civilización humana, que se proponen. Los teóricos de los antiguos astronautas creen que la respuesta está implícita en una de las innovaciones más importantes del siglo XXI. San Francisco, 9 de enero de 2007. Cada cierto tiempo aparece un producto revolucionario que lo cambia todo. En la conferencia anual Macworld, el cofundador de Apple, Steve Jobs, introdujo lo que pronto sería uno de los inventos más icónicos de la historia moderna. Queremos hacer un producto innovador. Que sea mucho más inteligente que cualquier otro producto, cualquier celular que hayamos visto y que sea fácil de usar. Y lo llamaremos el iPhone. Con un diseño elegante y a través de un mercadeo perspicaz, el iPhone se vuelve una sensación. Se venderán 500 millones de unidades en los siguientes siete años. Junto con el iPod, el iMac y la Mac, el ingenio de Hobbes revoluciona la sociedad moderna. Los inventos de Steve Jobs cambiaron nuestras vidas significativamente, pues hizo que el acceso a la información pareciera más fácil, más directo y más realizable para quienes normalmente dirían, no sé cómo usar esto. Transformó cosas complejas como una computadora o un teléfono en objetos que las personas con la mente no pueden usar. Y cambió sus vidas. Pero al igual que Da Vinci, Tesla y Einstein, Jobs creía que la inspiración para sus inventos revolucionarios le venía gracias a algo tan profundamente simple como la meditación. El centro Zen de la montaña Tsehare en el Bosque Nacional Los Padres, en California, es el monasterio de budismo japonés más antiguo de Estados Unidos. Fue allí donde Jobs cree que, durante una profunda meditación, recibió la inspiración que transformó al mundo moderno. Steve Jobs encontró el budismo en los primeros años de su adultez y comprendió que para él la contemplación era un aspecto importante. Si vemos su vida en retrospectiva, no hay duda de que para él la introspección, el despejar la mente y darle un enfoque contemplativo a las cosas fueron trascendentales. Jobs creía que la meditación se le permitía calmar sus pensamientos para poder acceder a la fuente de inspiración que existía fuera de su cuerpo. Como Jabs lo describía, tu mente baja de velocidad y tienes un momento de amplitud tremendo. Ves mucho más de lo que podías ver antes. Pienso que lo que sucedía con él es que era muy hábil para acceder al estado de flujo de la conciencia. El estado de flujo es un estado alterado de la conciencia, un estado de la conciencia en el cual todo el tiempo parece desvanecerse en el fondo. Percibes que eres uno con lo que creas. Es posible que la genialidad de Steve Jobs, además de revolucionar nuestra tecnología, también le haya dado a la humanidad un plano de cómo funciona la mente universal y cómo podemos alcanzar la iluminación a través de ella. ¿Acaso Jobs con el iPhone recreó inconscientemente, a menor escala, lo que ya existe en el universo? Una biblioteca de conocimientos colectivos con la cual todos los usuarios están contribuyendo. Y de ser así, ¿Podría esta tecnología enseñarnos cómo acceder a ese gran depósito de conocimientos cósmicos llamado registro acásico, el cual algunos científicos comienzan a creer existe alrededor de nosotros? La conciencia como tal podría ser un ser extraterrestre superior, al que accedemos tal y como lo hacemos al estar en línea. Uno dice, todo el conocimiento de Internet se encuentra dentro del teléfono inteligente o smartphone, pero uno accesa al Internet con tu smartphone. De la misma forma, quizás eso que llamamos mente inconsciente sea, de hecho, nuestra conexión a un dominio energético superior en el cual las semillas de la filosofía, de la física, de la matemática y las semillas de la verdadera naturaleza de la existencia humana están escondidas a la espera de aquellos que son lo suficientemente brillantes como para conectarse a estos grandes misterios cósmicos. Hay tantos psicólogos, filósofos, cognoscientíficos y neurocientíficos intentando responder la pregunta, ¿dónde existen estos pensamientos? ¿Dónde existen estas ideas? Si alguien ve mi cerebro, puede tener la idea de que estoy pensando algo, pero no sabrá lo que estoy pensando. No se puede explicar la naturaleza o la forma de esos pensamientos. La idea de hasta qué punto la mente y el cerebro son la misma cosa es ampliamente debatida. E intentar entender ese rico flujo de conciencia es una de las interrogantes más excitantes en el campo de la filosofía de la mente hoy en día. Es posible que el cerebro, actúe como receptor de la inteligencia cósmica que existe fuera de nuestro cuerpo físico, y de ser así, ¿acaso esta llamada mente universal se comparte con otros seres en todo el universo? Nuestro cerebro realiza todas sus actividades naturales, pero nuestra mente está en otro lugar, en un sitio que no podemos determinar. Así que si nuestra mente es parte de esa mente universal, parece probable que estemos siendo bombardeados por toda clase de pensamientos extraterrestres y que no lo sepamos. Pero si todos estamos conectados a este tesoro de conocimiento universal, y los genios simplemente son aquellos a quienes se les ha permitido tener mayores revelaciones, es posible que los extraterrestres estén guiándonos hacia el día en el que todo nos será revelado. Los teóricos de los antiguos astronautas sugieren que la respuesta podría revelarse al examinar una reciente tendencia de la inteligencia humana. 20 de julio de 1969 Houston, permiso para aterrizar. Tiene permiso para aterrizar, 3.000 pies. Cuando el módulo de alunizaje del Apolo 11 se posó sobre la superficie de la Luna, el avión comenzó a girar hacia una nueva era. Es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad. Genios como Werner von Braun y otros científicos, propulsaron a personas fuera del planeta Tierra por primera vez en los registros históricos. El evento marcó la cúspide de siglo y medio de una notable explosión de genialidad científica y tecnológica que el mundo nunca antes había visto. Desde el inicio del siglo XIX con la revolución industrial, los dos últimos siglos han sido una época extraordinaria para la humanidad. En lo tecnológico pasamos de máquinas a vapor a motores eléctricos y luego a sistemas impulsados con energía nuclear. En lo científico, Hemos descubierto cosas como el electromagnetismo, la relatividad, la mecánica cuántica, y en nuestro día a día, algo que parece tan insignificante como la teoría de los gérmenes de Pasteur produce los antibióticos. También está la anestesia. Son cambios enormes en la tecnología, la ciencia, la medicina y en lo cotidiano pero los científicos dicen que hay algo que se desarrolla tan rápido como la tecnología, la capacidad intelectual humana. Los estudios revelan un sorprendente incremento de 30 puntos en el coeficiente intelectual promedio en el último siglo. Algunos científicos atribuyen esto a la mejora en la educación y la nutrición, pero otros creen que puede deberse a la evolución de nuestra conciencia y a la habilidad de acceder a nuestro genio interior. La cognición humana evoluciona continuamente, siempre cambia. La mayoría de estos cambios son sutiles y graduales. Sin embargo, ha habido ocasiones en las que ocurre una mejora abrupta de la cognición humana. Esto nos motiva a decir que, la revolución informática del siglo XX, nos está llevando a otro salto de la cognición humana. Es posible que este curioso incremento en el coeficiente intelectual sea la evidencia de que la humanidad está avanzando lentamente hacia una nueva inteligencia colectiva. Estamos todos en conjunto obteniendo gradualmente más acceso al conocimiento del universo. Y de ser así, es posible que terminemos siendo capaces de fusionar el conocimiento colectivo humano con esta grandiosa mente galáctica para luego descubrir que los extraterrestres han estado guiándonos todo el tiempo. Durante los últimos 100 años hemos dado zancadas y pasos agigantados con los avances tecnológicos. Y yo creo que la razón del incremento de reportes y encuentros con alienígenas se debe a que cualquier sociedad extraterrestre que pudiera existir necesitaría estar al tanto de si una sociedad alcanza cierto nivel tecnológico. Nos preguntamos a dónde nos llevará esto y la respuesta parece ser que nos está llevando al nivel mental de los dioses, que vamos a pensar más como dioses y que tendremos habilidades parecidas a las de ellos luego de que nos conectemos a esta conciencia cósmica. Estos extraterrestres bien podrían estar dándonos las herramientas que necesitamos para que la evolución humana ocurra según lo esperado y nos guíen a lo largo de la considerable magnitud de nuestra evolución. Parece que como la humanidad progresa paso a paso y gana más y más conocimientos, muchos de ellos obtenidos de la mente universal, a la larga podríamos terminar creando una civilización tan desarrollada que estaremos listos para vernos cara a cara con los extraterrestres e interactuar con ellos como iguales, que es lo que creo que ellos quieren. Que inspira a los genios a tener grandes manifestaciones. Estaban en lo cierto los antiguos al pensar que algo fuera del cerebro es lo que produce una mente brillante. Puede encontrarse la raíz de toda sabiduría en el registro acásico, una mente universal a la que accedemos gracias a seres extraterrestres. Quizá no descubramos la verdad hasta que los genios impulsen a la humanidad a la verdadera iluminación. Hoy, para cuando circula la información por diferentes sistemas mediáticos, y cuando todos los estamentos nos han fallado, el dilema que tiene la humanidad es, ¿a quién le creemos? ¿A quién le cree usted? Pretendemos cubrir con esos programas esos vacíos mediáticos que hay de información sobre el fenómeno ovni y los grandes enigmas de nuestra humanidad. En los siguientes 70 minutos, usted escuchará y también podrá observar entre las diferentes redes sociales toda aquella información que nos ha sido negada, encubierta, soslayada e incluso ridiculizada. Sobre todos aquellos temas que despiertan muchos cuestionamientos en nuestros pensamientos y que por sobre todo avivan nuestra conciencia. Así es, amigos, la humanidad hoy mismo se debate frente a un gran dilema y este es... ¿A quién le creemos? Pues el sistema aberrante, reduccionista, unidireccional y compulsivo en el que nos han puesto a vivir quienes han armado la pecera, nunca han tenido una organización honesta que nos haya dicho la verdad en lo referente a muchos temas. Es por esto que ahora mismo el dilema que tiene la humanidad es ¿a quién le creemos? ¿A quién le cree usted? Es decir, ¿quién tiene que decirnos que la vida extraterrestre existe? Para que usted pueda tener una referencia y afirmar esta realidad, así las cosas, el día de hoy conversaremos con usted acerca de cuál es el lugar que ocupamos en el entorno cósmico al cual nos pertenecemos. Y para esto, esperamos contar con su participación, ya que este es un programa interactivo y está siendo realizado con la única intención de aportar la información que usted debe conocer. Bienvenidos. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridos amigos navegantes del cosmos. Buenas noches. Hoy, un día más para terminar de cerrar este tema que lo empezamos el día de ayer, ¿no? Este asunto de cómo funciona la genialidad, esa gran inspiración. Entonces, hoy vamos a tra tratar de concluir esa idea, ¿no? Martes, perdón, martes 12, 12 de marzo, ¿no? Mire, en varias ocasiones yo les he explicado a ustedes lo que yo pienso y eso es lo que voy a hacer esta noche, que es la conclusión de todas las vueltas que hemos dado durante todos estos años y cómo entiendo hasta el momento. Puedo estar equivocado, puedo, pero es la forma como yo entiendo hasta el momento, ¿no es cierto? Y ahora tenemos un gran referente que sobre todo a las nuevas generaciones les va a permitir entender más fácilmente, ¿no? Hace muchos años atrás, cuando yo daba las conferencias, me subía ahí en el escenario y usaba un radio a pilas. Ya han visto que en varias ocasiones les he hecho la demostración con ese radio a pilas, sobre todo cuando hablamos de la conciencia y los días martes hacemos estas reflexiones. ¿eh? ¿Qué es lo que yo quería demostrar? Lo que ahora puedo hacerlo más fácilmente eh, mencionando el Wi-Fi. Ok, este famoso Wi-Fi, que son las ondas que están ahí que interconectan con estos aparatos y que nosotros podemos enviarles información, recibir información, conectarnos a través del correo electrónico, los WhatsApps y todo ese aparataje tecnológico que hoy en día tenemos, ¿no es cierto? Ya. Yeah. En todo este sistema existe un emisor y un receptor. ¿Verdad? Entonces, en el tema de las radios, yo ya les había explicado: existen estas ondas hercianas, en alguna parte están transmitiendo la emisora, ¿no? Y acá, como yo tengo un receptor que es el radio, ¿eh? yo recepto esas ondas que se llaman ondas hercianas, ¿no es cierto? Recepto esas ondas y estoy escuchando, eh, eh, no sé, pues una canción, una entrevista, lo que sea. ¿Qué están haciendo en esa radioemisora, ¿verdad? Bueno, así mismo funciona con el aparato celular. Usted coge, marca, pone un número, un código, ¡prac! dispara y conecta con el número que usted quiere, habla, se comunica, pasa. Bueno, de la misma manera, mis queridos amigos, lo que exponemos en el texto de esta probabilidad es que existe una especie de, de mente universal o de mainframe para los que entienden el, el tema de la computadora, ¿no es cierto? A ver, un banco X tiene un gran sistema en la oficina central del banco y eso es el mainframe. Entonces, de ese aparato se intercomunica con todo el banco y con todas sus agencias y con todas las. Uh, los cajeros y cosas, o sea, pero existe toda esa información ¿no? que llega a este aparato central que se llama el Mayframe. Entonces, ahí es donde se condensa toda la información. Asimismo, sucede en el cosmos. Eh, hay una historia, ya les voy a preparar un programa para que sepan cómo nace la historia del del registro acásico, ¿no? Pero es así como se le denomina a esta especie de mente universal o de, de Mayframe que está ahí, que no lo vemos, ¿no? Ok, usted abre en la computadora, abre su correo, ¿ya? Pero ¿dónde está su correo? ¿Dónde está almacenado? ¿Dónde está el recipiente de ese correo para que usted cuando abra pueda tener acceso a, a su correo, ¿no es cierto? Entonces existe un recipiente universal, está en Bélgica, le llaman la gran bestia, y ahí está, ¿no? Toda esa información. Entonces, todo lo que es información, conocimiento, está en este asunto que nosotros conocemos como registro acásico, al cual se puede tener acceso, lógicamente, preparándose, ¿no? O sea, preparándose en cuerpo, mente y conciencia para a través de un proceso que toma su tiempo, verdad, este de eh, meditación, etcétera. Pero tenemos ahí una en, en la página de Navegantes del Cosmos eh, tenemos en el blog un casillero que es armas para la paz. Si usted es una persona que nunca ha meditado ni, ni que ha vivido estresado y que quiere entrarle a este camino, pues tiene que desbloquear, tiene que desbloquear muchas cosas que están por ahí pendientes en su vida porque estamos hablando de energía, de los canales de energía que van a interactuar de su cuerpo, ¿verdad? Para conectar con su conciencia, que sería con su yo interior, ¿verdad? y poder, pues, al cabo de algún tiempo, disfrutar de las experiencias que le brindan a usted sus facultades extrasensoriales. Entonces, esto ha sucedido con personas... Que han venido ya de otra vida en un nivel. ¿Recuerdan el nivel ese de conciencia del que yo les he hablado? De 2000 a 3000. Bueno, estas personas vienen ya en 2800, 2900, por ahí, ¿verdad? Están aptas, les es fácilmente en el transcurso de su vida conectar con esta información. ¿eh? Ahí tiene el caso este de Steve Jobs, usted puede revisar su, su biografía, ¿no? Y entonces, pues, este, ahí usted se va a dar cuenta de cómo eh, sistemáticamente él fue recuperando una información y tuvo esa iluminación o esa genialidad, para usar el término del programa, que despertó de un momento a otro. Hoy me llamó una, una persona y, y me decía: mire. Jaime, yo creo que cometí un gran error, dice. Yo, la verdad es que quería que mi hijo sea una lumbrera y de hecho este, lo forcé. Nació y le puse desde los dos años ya en estas escuelas de perspectivas avanzadas y todo. O sea, forzó, forzó. Le forzó a ese muchacho y lo metieron en una cosa y en otra cosa y querían despertar un genio para el cual él no estaba preparado. Y el chico llegó a los 12 años y tuvo una gran depresión, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay que forzar, no trate de hacer un genio de su hijo, no, relájese, <laughs> no, acepte lo que es porque ya es, deje que si su hijo va a ser un genio, lo trae ya, eso ya lo trae, eso ya viene implícito. Eso no se crea, no se adquiere, no, eso viene ya. Y ese es uno de los errores que cometen muchos padres, ¿no? Que quieren hacer una lumbrera de su hijo, quieren hacer un genio de su hijo. ¡No! Acéptelo como es. Acéptelo como es. Deje que él desarrolle. Si él despierta con alguna gran facultad, está bien. Está bien. Yo he conocido. Niños que han nacido con una facultad extraordinaria y a los cuatro años están tocando el piano y solo por oído y nunca tuvieron un profesor ni nada de eso. Ya, pero trate de manejar bien esa situación, ¿no? Porque luego, luego, pues va a tener estos problemas. Aquí han habido personas que, que sí han despertado en un momento de su vida, pero porque sintieron, sintieron en su interior que era el momento de despertar, ¿no? Hay el caso de este hombre que es considerado el hombre más feliz del mundo, del que yo les hablé ya en alguna ocasión, y a él le hicieron este magnetoencefalograma, ¿no? Y lógicamente ahí se dieron cuenta cómo trabajaba su mente, su cerebro, ¿no?, y realmente él era un gran ejecutivo, ganaba 12 mil dólares al mes, era el director del de instituto Pasteur en Francia, ¿no? Y a la final renunció a todo eso y se fue allá al Himalaya, allá con esos monjes budistas y ahí se quedó a buscar la felicidad. ¿Eh? Y entonces, bueno, pues este, a cada persona en algún momento le puede llegar, ese despertar, ¿no? esa chispita, pero no hay que forzar, tampoco hay que buscar. El sistema nos enseña a buscar, a presionar. El sistema nos dice lucha, busca, lo consigue, esfuerza. No, 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 eso no va. Bueno, habrán personas que lo entiendan así y lo sigan entendiendo así. No sé cuánto tiempo pasará hasta que se lo entiendan que ese no es el mecanismo. El mecanismo no es ese. Déjelo a la gravedad. Yo les he dicho muchas veces a ustedes, las cosas caen del cielo. Lo que pasa es que hay una conexión con esta frecuencia cósmica. No, no pudo encontrar mejor nombre para su programa, eh, Sergio Valareso. Y existen estas ondas del Wi-Fi que andan por ahí, por acá, que están metidas. Bueno, estas son las ondas alfa que... Manejamos, nosotros podemos tomar el control de estas ondas alfa, ¿ya? Pero no presionar. Aquí hay gente que escribe y dice, ¿Cómo hago para conectarme con los extraterrestres? Por favor, o sea, es como que eh, una persona me llame y me diga, oye, ¿cómo le hago para manejar un bulldozer y todo? Oye, eso es un proceso, eso es un proceso, la persona este recibirá un curso lo entrenarán qué sé yo y algún momento tendrá la oportunidad de manejar un bulldozer y ahí estará manejando una pala mecánica gigantesca qué sé yo no o sea no presione nada en su vida si usted no presiona van a llegar las cosas más rápido a su mente y su mente va a conectar digo a su cerebro y su cerebro va a conectar con esto no es por eso que estos seres extraterrestres manejan la telepatía entre ellos. Ya no necesitan ni siquiera hablar para comunicarse, ¿no? Manejan la telepatía y la mayor cantidad, yo diría, el 99.9% de los contactos con seres extraterrestres se dan a nivel telepático. ¿Por qué? Porque existe este canal de comunicación. Existe este Wi-Fi universal a través del cual ellos se comunican. ¿No? Y usted tiene que ser receptivo pues, este, para poder entender esto, ¿no? Steve Jobs no estaba ni ahí, como dicen los chilenos, con el tema este de la tecnología. Chequen lo que era su vida, chequen lo que era su vida. Él fue a parar ahí en Woodstock en estos festivales, hippies y todo, en esa onda andaba él. Pero claro, él ya venía, ¿verdad?, de la vida anterior, con un nivel de conciencia superior, y eso le ayudaba porque era más fácil conectar, y estos seres conectan con él, ¿no es cierto?, y le dan esta información, lógicamente, para que la evolución no se detenga, no se estanque, ¿no? Y ese ha sido el proceso y el mecanismo, este que hemos usado durante mucho tiempo, durante toda la vida y lo seguiremos usando. Y usted, solo usted puede activar ese mecanismo. Es un proceso, pero no force. A lo mejor no es el momento. Es como cuando usted lee un libro, usted toma un libro en sus manos y empieza a leerlo, pero... Siente que no no hay interés, o sea, no pega usted con el libro. ¿Para qué se va a forzar? Deje el libro ahí. Ya algún día, aquí me han escrito cuántas personas y dicen: Hace 20 años cayó en mis manos el libro, este, El Poder de la Hora, dice, y yo lo estuve leyendo, que no entendía nada. Ahí lo dejé. Han pasado 20 años, ahora sí lo entiendo. Ahora es el momento. Igual pasa con todo en nuestras vidas, ¿no? A veces cometemos un error porque queremos que la vida sea como nosotros queremos que sea. No, entendamos la vida. Entendamos, todo tiene un proceso, todo es parte de un proceso, ¿no? Y démosle ese espacio a la vida, ¿no? Entre nuestro pensamiento y la acción hay, hay un vacío. Dejemos ese espacio, ese espacio que la vida trabaje. No, muchas personas pues viven desilusionadas incluso porque quieren que la vida sea como ellos quieren que sea. No es así, mis queridos amigos. Bueno, ya les seguimos. Vamos a conectar con todos estos espíritus inquietos. Gracias por visitarnos. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridos amigos. Qué cantidad de saludos. Muchas gracias. Gracias por todos esos. Deseos tan cariñosos aquí, Gold Piggy, Gold Piggy 2, Silver, buenas noches desde Boston, el país más mentiroso del mundo, mentiroso y belicista, qué horror. Chicharrones, gracias. Byron Santa Cruz, buenas noches, dice a todos los navegantes del cosmos. Olguita, Tituaña, mi amiga. Bienvenida Pablo Jarrín, buenas noches Roberto Freire, David Guzmán, Gema M, mi amiga de los souvenirs Sandra López, buenas noches Jaime, saludos para toda la familia, un fuerte abrazo, gracias José Barzallo, Aníbal Calderón también, eh, perdón, Aníbal Cárdenas, <coughs> Víctor Villalba, Eber Jolón, gracias, buenas noches, bienvenidos sean todos. Eh, Ronnie Cáceres también nos saluda. Vanessa Cuadrado, Jaime, un fuerte abrazo. Gracias, Rodrigo Pedraza, Marco Bravo, Berta, Isabel, mi amiga de Lima, Perú. Gracias para todos los navegantes del cosmos. Daniel Mejía también, un abrazo lleno de energía positiva. Muchas gracias. Saludos, dice desde Puebla, México. Ramón Corona, Leonardo Perero. Gracias, Aníbal Cárdenas. Buenas noches todos estos espíritus inquietos, Christian Webster Seller y mi amigo también Doris González, buenas noches Jaimito, y para todos, bendiciones desde Chile, muy bien vamos a ver, buenas noches Armando Javier Vaquerizo, Pastora Araceli también, desde Guayaquil, Ecuador, Jorge García también nos saluda, Elizabeth Tufiño, nuestra amiga de La Troncal Jorge Mantilla Katy Jiménez, buenas noches desde Puebla, México. Bienvenida, Katy. Solís Martillo, saludos de la Perla del Pacífico. Muy bien. Majes Guari dice, buenas noches amigos. Efraín Jacobo, Wilmer Plúa, Mari Greta Centeno. Buenas noches, amigo Jaime, y a todos sus espíritus inquietos. Gracias, gracias. Boris Vera también. Está presente por aquí. Gracias, navegantes del cosmos. Omar Gómez desde Aguascalientes, México. Gracias, Rosa Alvear desde Quito, Calderón. Liliana Álvarez también desde Barinas, Venezuela. Linda tierra, Venezuela. Hermosa tierra. Me encanta Venezuela. José Flores, buenas noches, Jaime, hermanos navegantes. Excelente programa. Gracias, Jenny Herrera también. Este. Eh, gracias dice a sus programas pude abrir mi conciencia no gracias a usted que despertó era el momento yo solamente soy un puente en la información un vehículo más que anda por ahí nada más dando vueltas pero es usted esto es por méritos propios el mérito es suyo mi querida amiga gracias dice este Jenny Herrera <laughs> Yo le escribí diciendo que estaba luchando y ya entendí, estaba agotando, me dice, en esa supuesta lucha. Si no hay que pelear con nada, no, no, Así es, bueno, qué bueno que se haya dado cuenta de eso. Gracias. Pero el sistema le enseña, ¿no? El sistema nos confunde. Caramba, todo al revés. Don Jaime dice saludos. Fabián Lino de Guayaquil, gracias. Javier Vicente López, Luigi Cantos también, gracias. José Rodríguez, buenas noches. Qué cantidad de saludos. McDonald, Jaime, aquí viendo el programa. Pastora Araceli, gracias, Elizabeth. Bueno, eh, Davis, FM, gracias, gracias a todos. Gracias, un fuerte abrazo. Gerardo El Tico, este debe ser de Costa Rica, dice. Saludos cordiales desde Costa Rica, siempre conectado, dice a todos los. Hoy día estuve revisando justo unas fotografías de estos buenos hermanos vilches, ¿no? De Costa Rica. Bueno, ya no están entre nosotros. Fabricio Caicedo, buenas noches, ingeniero. Todos venimos ya con un propósito establecido para esta vida. Cuando forzamos las cosas, ahí es cuando se desarma todo. Claro, ahí es lo que dicen las personas, estoy sufriendo, estoy sufriendo. No, el sufrimiento no existe. O sea, es nuestra forma de ver la vida. Mire. Este, a veces la vida tiene de parada para usted un buen propósito, pero usted tuerce todo eso y lo cambia, ¿no? Y forza, y forza. Yo tengo tantos amigos que han forzado su vida, bueno, tal vez les faltaba madurar un poco en ese tema y era por el dinero, por ejemplo. El dinero, ¿no? Es como un force que hay por ahí y gente que desarma su hogar y se van al exterior dicen no porque en ese país voy a hacer dinero y dinero y tal a cambio de qué todo el sacrificio no los hijos perdidos aquí criándose con los abuelos diría mal criándose con los abuelos o sea cambiamos todo por qué el sistema nos hace creer y nos mete en la cabeza ¿eh? que el dinero es todo y eso todavía está metido y en, enquistado en el cerebro de las personas, en todos los estamentos, cuando usted se encuentra con un amigo y pregunta por un tercero, oye, ¿y cómo estará el fulanito? ¡Uh! está excelentemente bien cuando usted escucha la palabra excelentemente bien, ¿en qué piensa primero? ¡dinero! porque ese es el factor común para establecer que una persona está bien, ¡no! Ya les he puesto y les he contado a ustedes cuántos ejemplos con este tema, ¿no? Pero el sistema lo distorsiona todo. Y nos explican, nos tratan de hacer creer que el dinero, el dinero, el dinero. Hay que tener cuidado con ese tema. ¿no? Dice Mónica Pardo, usted dice que es el puente, pero un puente. <laughs> Gracias por sus conceptos, mi querida Mónica eh, Lucas Ross. Dice... Háblenos un poco de aquellas mujeres que eran aliens que estuvieron dando gusto a los jóvenes y de la nada desaparecieron. Es que no tengo fundamentos, ahí están todavía las construcciones. El otro día fui a ver a una persona que es dueño de una propiedad por ahí y no se me haga. Mejor déme tiempo para hablar en algún momento que tenga algo. Ando detrás de algo, eso sí les digo, ando detrás de algo y. Y vamos a ver, pero en resumen es eso, ¿no? Ya les comenté a ustedes, y sí, voy a hacer un programa. Voy a hacer un programa este, en el que eh, muestre este tema. En un ya les puse un, un slot de 40 minutos en el combo anterior, ¿no? ¿Recuerdan? Bueno, ahí tienen ustedes. Eh, Gerardo dice, eh, buenas noches, ah, perdón, este ya lo leímos. Gracias, gracias, Analía. Buenas noches, dice Jaime desde Conocoto, en Quito. Saludos y a todos los tripulantes. Carlos Brito también, y a todos desde Guayaquil. Javier Vicente. Hay una frase de Jaime que en la soledad, en el silencio, Dios habla al genio. Claro, eso podría sintetizar lo que estamos explicando aquí, ¿no? Claro, no más que usted ya lo ve como una deidad. Yo creo que son puentes, son intermedios en el camino, intermedios en el camino, ¿no? La gran fuente está por allá, o sea, nosotros ni siquiera imaginamos cómo trabaja esa gran, puente, esa gran fuente, porque ya ve que estamos en un nivel tan primario de conciencia, ¿no? En un primer, entonces, ¿cómo imagina? Imaginamos sí, imaginamos sí. Es como una persona, ¿no es cierto?, que toda su vida estuvo usando aparatos eléctricos, por ejemplo. Entonces va un, un joven de 20 años y conecta su aparato para cargar el aparato celular, ¿ya? ¿Ya? Y él sabe que ahí está la energía y la energía y le conecta, y... pero él no se cuestiona ni se pregunta. Todo el proceso que se debe seguir, vamos a suponer que sea una planta hidroeléctrica, ¿no es cierto? Hasta que llega al interruptor de su casa la energía, ¿verdad? Entonces, a lo mejor, ¿por qué? Porque no le interesa. ¿no? Entonces, claro. De la energía, ahí en su casa existe ahí una caja de breakers, ahí hay una acometida que va directo a la fase de entrada de su domicilio y de ahí conecta con el sistema de la calle y allá va un transformador y el transformador va a un sistema de interconexión, etcétera, bla, 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 y así va siguiendo, siguiendo, ¿no es cierto? Y por ahí encuentran 13.000 mil voltios, de eso lo baja el transformador y así hasta llegar por los cables de transmisión hasta donde se generan las turbinas de estas gigantes que mueve el agua, la presa de agua, qué sé yo, ve. No se pregunta, solamente coge, conecta y ya, ahí está la energía, sabe que ahí está la energía. Bueno, algo así sucede, pero... Más potenciado, pues no, porque estamos hablando de algo sublime, no estamos hablando de algo que hasta cierto punto sería mecánico, como la energía eléctrica, pero pongo el ejemplo para darles la idea, ¿no? Darles la idea. Así es que hay esta gran energía fuente universal, llámelo como quiera, ¿no es cierto? Este, pero existe una subdistribución por jerarquías para llegar hasta nosotros, ¿verdad? Entonces, bueno, pues unas personas que tienen ya un nivel, un nivel de conciencia eh, que les permite aceptar esta información, este conocimiento, lo sepan o no lo sepan. Por eso es que a veces los contactados dicen, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? <laughs> Perdón, bueno, este... Gracias, Carlos Alberto Bisuete, Álvaro Navarro dice, buenas noches, como siempre, un tema interesante. Bueno, gracias desde Colombia, Armenia, Colombia. Ronald Raya, buenas noches, saludos a todos, dice el municipio Los Córdobas, en el departamento de Córdoba, en Colombia. Gracias, gracias, gracias. Este, Mónica Pardo dice: ¿y qué de la intuición? ¿Cómo se aplica esto en la intuición? que en muchas de las personas es bastante agudo. Más que intuición, es percepción, ¿no? Es este, algo... Eh, las mujeres en eso están en ventaja de los hombres. La, las mujeres, ¿por qué? Porque la mujer eh, viene preparada, diseñada anatómicamente, ¿no es cierto?, para ser madre, madre. Y esa alma mater que tiene, pues es la que... Es la que les da un nivel superior de percepción, de percepción, ¿no? Y bueno, pues en eso están en ventaja las mujercitas. Lucky Robert dice, que es de la vida de Nelly Oliver? Entiendo que ella conocía a mí mucho sobre el libro de Urranti, así. Bueno, le hemos entrevistado a la Nelly muchas veces, le hemos invitado, ahora estoy que le invito al simposio, pero este ya está sufriendo un poquito la agudeza de la edad, ¿no? Está sobre los 80 y algo y, bueno, pues, este, olvida las cosas y todo eso, pero, pero bueno, hey, sigue su proceso como cualquier persona, ¿no? A unos les toca de una forma, a otros de otra forma. Eh, le he invitado varias veces, este, pero no, a venir. cada vez que voy a Guayaquil voy y la visito, me tomo un café con ella, conversamos, etcétera, ¿no? Lucky Roberts dice, Jaime, recién descubro que el programa Navegantes ya existe años atrás, desde claro, uh, muchos años, bueno, no tantos, pero sí, al ser ya unos 7, 8 años, o, ojo, sino un poco más, ¿no? Digo, este que estamos haciendo aquí, y bueno, pues esto fue iniciativa de, de Sergio Valareso, Sergio fue quien me incitó y me movió, yo con Sergio me conocí porque, este... Eh, Cómo es este amigo eh, Christian Johnson tenía una productora y entonces Christian Johnson me propuso hacer un programa de televisión y no de televisión sino para para la empresa esta que se llama o se llamaba no sé si existe todavía CNT CNT entonces ellos hacían unos cortos y unos programas y ponían en el internet esos programas, ¿no? Y entonces él creo que había agarrado un contrato, algo así, y su productor era Sergio Valareso, entonces ahí creo que pegó bien porque Sergio es una persona muy interesada en el tema, muy metido en el tema, tiene mucho conocimiento, mucha información, y la verdad es que recorrimos el país por muchos lugares haciendo estos documentales, ¿no? Así es que, bueno, y ahí nació pues la serie Ignotum, Ignotum, ¿no? Y desde ahí conectamos, pero cuando ya se terminó esta serie, eh, Sergio me, me insinuaba y me decía, Jaime, no, pero hagamos. ¿eh? Y Sergio fue realmente quien eh, este, eh, mecanizó todo, fue el vehículo para armar este asunto y ahí armamos en Guayaquil. Ahí donde yo vivía, en Guayaquil, armamos el set y ahí empezamos. Y después, este, mi amigo eh, Jorge Yunda me pidió que vayamos a la radio. Él inauguraba una radio, era la radio esta del fútbol, ¿no? Una radio, se me ve el nombre, pero este íbamos a esa radio todas las noches y ahí en vivo hacíamos por el, el internet, ¿no? Hacíamos por el internet esa radio. La redonda era, la redonda era la radio. <laughs> la redonda se llamaba, ¿no? Y ahí hicimos un par de años y después, bueno, y luego volvimos a mi domicilio, y bueno, ya luego, pues, este, yo me vine para aquí para Cuenca, y bueno, pues eso ya es otra historia, ¿no? Diego Aguirre dice, "Jaime, ¿qué opinas sobre que el mundo está conectado por túneles subterráneos?" Híjole, ahí sí muchos lugares y hay muchos lugares subterráneos. Aquí tenemos el asunto este de tallos, pues, ¿no? Que es una conexión que nadie sabe dónde termina. Los ingleses cuando vinieron aquí a robarse las cosas, pues este levantaron ahí una especie de mapa subterráneo y llegaron hasta 13 kilómetros, 13 kilómetros, pero eso seguía, y de acuerdo a lo que dice, decía Juan Morís, que, bueno, pues, él sabrá de dónde sacó esa información, eh, que esto llegaba hasta Bolivia, que empezaba allá en las cuevas de Carape, Carape en Venezuela, ¿no?, y terminaba en, en Bolivia, ¿Mm? Entonces, eso quiere decir que, bueno, sí, pues, o sea, ya 13 kilómetros, ya tenemos para hablar algo, ¿no? <laughs> Sandra Saso dice, saludos, Jaime, linda noche, llegando. <laughs> bueno, gracias. Este, eh, dice Rosana Mabel Premesí. Buenas noches, dice. Gracias para ustedes de Argentina. Diego Aguirre, ¿qué opinas sobre que el mundo o es sea, Bueno, eso es lo que le acabo de decir. Mari Vega dice... Eh, ¿Qué cosa usa para su rostro que se ve su piel muy bien? <laughs> nada, absolutamente nada. Nada, nada. Adrián Auquilla dice: Don Jaime, cuando uno experimenta con estas energías y al dejar que el pensamiento se suelte y expanda, ¿cómo no caer en un delirio o patología psicológica? A ver. Déjeme repetirme la pregunta porque parece muy interesante. Cuando uno experimenta con estas energías, ¿no es cierto? Y al dejar que el pensamiento se suelga. No, es que, a ver, cuando usted experimenta con estas energías, es usted el que conduce el mecanismo, es usted la persona, entonces no es que va a la deriva. Por eso les he dicho, protéjanse, protéjanse. Cada vez que usted vaya a hacer una meditación o usted vaya a entrar en este mundo desconocido hasta cierto punto, porque va a entrar en un nivel en donde usted no lo domina y donde hay otras energías, otros seres, ¿verdad? Protéjase. Entonces, usted no queda a la deriva, dice, el pensamiento se suelta y se exhala. No, no, es que no es cuestión de pensamiento, es conectar con su propia energía con su propia energía, ¿no? Ahí no hay ahí la imaginación no juega, porque usted está viviendo, usted está sufriendo un desplazamiento de su energía. El desplazamiento, o sea, recuerde que nosotros somos cuerpo, mente y conciencia. Esa energía yo le llamo conciencia. Para efectos algunas personas se pueden llamar alma, espíritu, etcétera, ¿no? Entonces, usted empieza a manejar ese campo de energía eh, es muy interesante porque fíjese que eh, presenté en algún momento el efecto G-Lock, el efecto G-Lock, ¿no? Este, hay personas que hacen todo un proceso para desdoblarse, para salir de su cuerpo y hacer un viaje astral, lo que llamamos un viaje astral, ¿verdad? Bueno, uh, pilotos de la Fuerza Aérea, sobre todo pilotos de prueba, eh, que tienen que resistir muchas gravedades de presión en su cuerpo les hacen una prueba en, eh, en una centrífuga en una centrífuga entonces ellos tienen un joystick en su mano con un botón que cuando ya sienten que ya no dan más aplastan el botón y ahí para la centrífuga y entonces usted ha resistido seis siete gravedades han habido personas que han resistido hasta nueve gravedades. Creo que para el F-35, este avión que tienen los norteamericanos, o el MIG-29 de los rusos, este, usted necesita resistir suavemente siete gravedades. Siete gravedades. Pero existen momentos, nunca, existe, nunca deja de existir el el sobrehumano y el supervaliente, sobre todo en estos estamentos militares, ¿no es cierto?, que quieren romper récords y cosas. Entonces hay personas que llegan, pasan las siete, ocho, nueve gravedades y ya se les va de la mano el control. Entonces no aplastan ese botón y la centrífuga sigue. Y entonces hay un desdoblamiento forzado. Creado por la centrífuga, y esta persona se sale de su cuerpo y se ve ahí sentado, ¿no? Porque pasan las nueve gravedades. Este efecto se llama G-Lock, ¿no? Así es que eh, yo les presenté una vez un video, en algún momento voy a volverlo a presentar porque hay una persona de Alemania que me escribió que quería saber y ver nuevamente este tema del efecto G-Lock, ¿no? Así es que eh, no es que caiga en delirio, mi querido amigo Adrián Auquilla, sino que usted maneja, usted es quien conduce esa experiencia. Siempre será así, ¿no? Dice Jaime, dice Lucky Roberts, recién descubro que. Bueno, perdón, ya esto ya lo leímos. Dice Cecilia Argentina. A ver, perdón. Cecilia Argentina dice: Si no existe el sufrimiento en caso de enfermedad. ¿Cómo se explica ese sufrimiento? Es inducido. O sea, a ver, este, ¿estamos hablando de dolor físico o estamos hablando de sufrimiento? Usted va a sufrir si no acepta que tiene esa enfermedad. Acepte lo que es porque ya es. Mejor, déle la bienvenida a cierta enfermedad. Suena medio ilógico para el sistema, pero es así. Aprenda a convivir con ello. Una persona que tenía y sufría me me escribió y me decía Jaime ya me vuelve loca este Tinnitus, no sé qué, el Tinnitus, el Tinnitus, acéptalo acéptalo, convive con el Tinnitus y ya está y verás ni te das cuenta, ni te das cuenta ya, es parte del bienvenido de aquí, si algún momento pues este llega a tu vida la, la, la posibilidad de mejorar esa situación pues llegará, si no el sufrimiento lo voy a crear yo mismo tengo esas dos opciones, o lo acepto, lo tomo como parte de mi vida, ya está, y aprendo a convivir con él, y listo. El resto, bueno, pues a lo mejor hay una confusión aquí con el dolor. El dolor es algo físico que todos experimentamos, ¿no? Pero bueno, hay una gran diferencia ahí. Ah, buenas noches, dice hermanos navegantes, en tanto conocimiento que va, hace en nada de... Aquí se me están tapando con... Dice, ¿cuántas cosas nos han ocultado? Muchas gracias, Jaime. Bueno, gracias. Eh, Omar Berman dice, Don Jaime, buenas noches. ¿Hay algún efecto secundario del desdoblamiento? No, solo el susto. <laughs> el susto es porque a veces las personas lo hacen inconscientemente, ¿no? O sea, no sabían... Y descubren esa facultad, y resulta que están durmiendo y empiezan a elevarse y se ven durmiendo ahí su cuerpo, y, y del susto, ¡bloom!, regresan. Pero no hay ningún riesgo, ningún peligro. ¿eh? Este, Sebastián Naviera dice: ¿Por qué los controladores de la granja humana o el planeta son una especie externa, negativa o egoica? Y no una... No, a ver, hay los dos. Acuérdese usted que existe esta ley universal de polaridad. Existen de los unos y existen de los otros. Hay que ver usted para qué lado escoge. Usted tiene que polarizarse. Siempre van a existir de los unos y de los otros, siempre y en todo. Y en todo usted va a encontrar, va a encontrar gente de lo que llamamos buena, amable, pero también va a encontrar de los otros, ¿no? Ya, yo he visto y he conocido y he estado frente a personas donde se ha visto la maldad pura, pero pura, pura, ¿no? Ya les he hablado y hasta les he dado nombres de, de personas, ¿no? Entonces, somos nosotros los que nos polarizamos, somos nosotros los que escogemos la una vía o la otra vía, pero estos seres siempre van a estar ahí, ¿no? Siempre van a estar ahí, tienen que existir, porque para que existan de los unos, tienen que existir de los otros, ¿no? Lo bueno es que usted esté despierto conscientemente para darse cuenta, el hecho de reparar sobre la actitud de terceros ya a usted le da la idea, la noción sobre todo. De que existen estos dos campos, ¿no? Lo que pasa es que el bien está menos publicitado, ¿no? El bien está menos publicitado, pero hay muchas personas que hacen el bien, que están en un buen camino, que eh, le entran al tema este de la conciencia, ¿sí? Lo que pasa es que el bien está menos publicitado, o sea. Los noticieros saben que hablar de cosas buenas no dejan margen de, de sintonía o rating, como ellos llaman, no. Entonces ellos prefieren usar cosas extremas, sexo, violencia, guerras, males. Eso es mejor publicado, por porque levanta el morbo, y así es como le han ido enseñando y, y, y encarrilando a las personas, ¿no? Por eso yo les he dicho. No vean noticieros y no pierden absolutamente nada. Las noticias no le ponen nada bueno a su vida, nada. Al contrario, le pueden generar tensión. Si usted es una persona susceptible y no puede racionalizar ese tema, no lo vea. ¿Para qué se mete esa tontera en la cabeza? No alimente su cerebro con esa morfina negativa que es este los noticieros, ¿no? Carlos Javier Cobeña dice, una vez sentí que me salía del cuerpo, me dio miedo por no saber qué era que me iba a pasar. Ahora ya no lo puedo hacer, tendrá que ver el miedo. El miedo bloquea. El miedo bloquea cualquier experiencia, mi amigo. Diego Aguirre dice, eh, ¿por qué el país más mentiroso del mundo quiere ocultar la verdad acerca del contacto extraterrestre? Porque no le interesa que usted piense. No, o sea, eh, eh, en el fondo es esa. O sea, a, a todos estos países que se, por ejemplo, este país que se quiere autodenominar el hegemón, ¿no? O sea, eh, el papaupa de todo el planeta, entonces ellos quieren dar la imagen. ¿No es cierto? De que el conocimiento lo tienen ellos. Y si usted se atreve a cuestionar, ya ve lo que le pasa, pues no. Le ponen sanciones, se inventan cualquier idiotez, ¿no? Porque el problema es que cuando usted es una persona consciente, lo primero que empieza a hacer es a cuestionar, a cuestionar el sistema. ¿ya? Pero no es con el afán de crítica ni de rebelarse, ni... no, no, no. Es con el afán de entender. Así tiene que ser, si no usted, pues terminará en las calles haciendo estos strikes, estas huelgas, gritando, peleando, gastando energía y no servirá de nada. Tenga cuidado con eso, ¿no? Porque hay personas que sí están en ese proceso y, y eso es lo que vemos, ¿no? Gente que va y, y tira piedras y está exponiendo su vida y todo, supuestamente luchando por una causa. Esa es una agenda oculta que ya está preestablecida, ¿no? Y ahora ya no ocultan nada, ahora lo dicen de frente. Mire usted lo que es la agenda 2030. Es un horror. Bueno, gracias, dice Ramiro Rodríguez. Eh, lo anterior dicho sobre no forzar es lógico. Lamentablemente la mayoría de personas, no, no se preocupe de las personas. Cada persona se mata las pulgas como puede, no se preocupe. Preocúpese de usted nada más. A veces cometemos ese error, ¿no? De estarnos comparando, de criticar el sistema, de ver realmente... No, no, no. Tenga cuidado porque el ego espiritual es mucho peor ¿eh? que el otro ego. Este, hablando de ego, en esta semana eh, seguiremos este proceso de que venimos viendo del ego. ¿no? Este, mañana que tenemos el, eh, el conversatorio y el jueves hablaremos de reflexión. Cristian Javier Andrade dice, según la ley de polaridad, hay la existencia de Dios y al mismo tiempo la no existencia de Dios. Bueno, eso es semántica nomás, ¿no? Eso es un problema de semántica. Este, nosotros estamos en un nivel muy primario de conciencia siquiera para hablar de Dios, ¿no? Aquí todo depende de la imagen de Dios que usted tenga, ¿no? Porque si a usted le han enseñado alguna corriente de estos mercaderes de la fe que se inventan las formas de Dios a su manera, pues bueno, le va a pasar y va a vivir sorpresas muy extrañas como la que estamos viendo ahora mismo con ese genocidio del famoso pueblo elegido, ¿no? Que comete el pueblo elegido. Entonces ahí usted se cuestiona, dice elegido, ¿para qué? Pues no. Así es que les recomiendo, lean mi libro. Israel, otra creación de los extraterrestres y ahí ustedes van a encontrar la razón de todo ese conflicto, ¿no? Chencho, Jaime dice, cada programa suyo que veo me... Bueno, gracias. Qué bueno. Aprovechelo, Fabricio Valencia. Dice los humanos no desarrollaremos la telepatía porque el humano tiene mucho que ocultar entre unos y otros. Saludos, amigo Jaime. Gracias a usted por darnos su concepto. Aquí todos son todas las ideas y los conceptos son bienvenidos. Gracias, mi amigo. Dar Mul hay personas que se empeñan en mantener una linealidad en las relaciones tóxicas y son un peligro para otros, pero si usted ya lo conoce, evite esa relación. Hay personas que yo conozco que les gusta meterse en el drama, ¿no? Les gusta meterse en el drama de terceros y entrarle de alarme. No cargue con tensión su cuerpo. Ese es uno de los temas más. Uh, este, claros que deberíamos entender nosotros, ¿no? Vivamos en paz, vivamos en paz y eso depende solamente de usted. Usted tiene la deci decisión sobre todo su, eh, su, su, su cuerpo, su forma de vivir, su vida. ¿eh? Yo quiero recordarles este tema de, de, de la página de Navegantes del Cosmos para que ustedes le echen un vistacito a Armas para la Paz. Aquí estamos hablando de biblioteca, pero les recuerdo Armas para la Paz. Si usted nunca ha meditado ni ha hecho estos ejercicios, pues bueno, aquí empieza desde cero, desde cero. Es un training de nueve semanas y al final tiene un libro que es el libro este, ¿cómo es? Eh, Las llaves de tu reino. ¿eh? Ahí está. Y entonces ahí tiene varias formas para aprender a, a meditar, a encontrarse con usted mismo, a conectar con, con esa conciencia, ¿no? Y entonces esa es una facilidad que le damos. Vaya a la página esta de Navegantes del Cosmos, ¿eh? Bueno, si usted quiere tener un, una comprensión un poquito más concreta sobre el tema que nosotros venimos hablando durante algún tiempo. Le invitamos a este simposio que es el 16, 17 y 18 de mayo, se llama Cuenca de cara al Cosmos, ¿no? Porque lo hacemos aquí en la ciudad de Cuenca y el tema que manejamos es una gran evidencia. Realmente en esto de las evidencias yo sé que este no necesariamente lo que para mí es evidencia para usted lo puede ser. Entiendo pero hemos tratado de tener unos invitados tan especiales en este simposio este, que van a compartir con nosotros una gran evidencia. Por eso le llamamos una gran evidencia, ¿no? Bueno, y como ya estamos por aquí, también quiero recordarles eh, este producto estrella que está ayudando a muchas personas. Claro no deja de ser un negocio en el fondo aceptamos eso pero este eh, tiene eh, propiedades que han ayudado a muchas personas con artritis artrosis osteoporosis dolores en sus huesos en sus manos en su cuerpo verdad Regenera las articulaciones. ¿eh? Ya varios personas que han usado esta miel de penco nos están comentando, nos han hecho comentarios que ellos consideran que sí regeneran las articulaciones. ¿eh? Rica en fósforo, hierro y calcio, y sobre todo refuerza el sistema inmunológico, que creo yo que es un problema, sobre todo para aquellas personas que pasaron por esta experiencia, ¿no? Este, el sistema inmunológico es muy importante tomar en cuenta. Para las personas que no les gusta usar ya el correo electrónico, pues les damos la facilidad, pueden conectar a través de este WhatsApp, ¿no? Gracias. Bueno, gracias a todos los mensajes. Qué cantidad de mensajes. Me gustaría, la verdad, este. poder corresponder a todos, pero... Randall Marín dice, ¿qué piensa de los deros? Una raza antediluviana, un hombre llamado Richard Schaber escribió historias de ellos. He escuchado muchas historias antediluvianas. Me gustan, me gustan. No sé hasta qué punto es imaginación, hasta qué punto es realidad, en qué nos podemos basar. Son historias perdidas en el tiempo y el espacio, ¿no? Pero lo que sí este, estoy construyendo es unos documentales en donde eh, mostramos esa correlación que ha habido de seres extraterrestres eh, con la creación de algunas civilizaciones. Ya lo verán. Este, Luis Enrique Rizzo dice, eh, recordemos que somos miles de civilizaciones, por lo tanto miles de paradigmas, hoy aquí, ahora un mundo, un sueño, un despertar. Gracias, gracias, muy bien, dice Directo, siempre lo veo, Marjesuari, dice Mauro Biglino en sus conferencias, dice, eh, ¿por quién fue elegido el pueblo y por qué es el pueblo elegido? Y todo está a la vista, dice, ah, perfecto, muy bien. De todas formas le vuelvo a recomendar, este hablando de libros, yo escribí hace 30 años este libro, un poquito más de 30 años este que se llama Israel, otra creación de los extraterrestres. Ojalá les sirva, no respetando lógicamente el trabajo del señor Mauro Biglino. Eh, Rosana mabel este dice lo escucho hablar don Jaime y siento que lo que siento y pienso sale de su boca sí, bueno, de aquí sale. <laughs> y también pues este de, de, de toda esa información que he ido recopilando en los 45 años que estamos cumpliendo ahora en este año no? 45 años dándole, y algún sustrato debemos tener, digo, alguna conclusión debemos llegar luego de 45 años, ¿no? Que se dice fácil, pero a lo largo de este tiempo hemos tenido muchísimas experiencias, ¿no? Hemos vivido muchísimas experiencias, hemos visto muchísimos casos, y eso tal vez nos dé un poquito de, no sé, pues si la palabra sea... No sé, autoridad es como muy fuerte, no me gusta eso, pero nos da un poco de, vamos a decir, de criterio propio para poder este, compartir con ustedes esta información, ¿no? Y por eso es que todo este resumen que hemos hecho en estos dos días de la genialidad es una forma de interpretar la conexión con estos seres. ¿no es cierto? Partiendo de nosotros y le den el concepto que ustedes le den. ¿No es cierto? Hay una energía universal este, a través de varios submecanismos se comuniquen con nosotros y uno de estos submecanismos son los seres extraterrestres, que es el objetivo principal siempre en este tema. No digo la óptica que nosotros le damos este, a este tema no es religiosa, no es nada. No, no. Únicamente usamos la historia y le damos una interpretación contemporánea, ¿no? Y cuando hablamos de casos en donde se entrelaza con, con libros religiosos, ¿no es cierto? Que no sé quién los hizo religiosos, pero bueno, eh, ahí están. Este, aclaramos que respetamos la fe de todas las personas, ¿no? Y así es. Así tiene que ser. Y en eso le continuaremos el día de mañana cuando tengamos nuestro conversatorio. Creo que es el 147 conversatorio, ¿no? Y unos 200 más que hicimos antes. Así es que con mucho gusto mañana le seguimos, mis queridos amigos. Gracias por estar ahí. Soy Jaime Rodríguez, su servidor. Un abrazo. Hasta mañana.